Entonces, aquí estamos para armar nuestra sala. El cojín, ¿se fijan cómo es? Pueden imitarlo con alguno de ustedes, si son más grandes, doblarlo en dos, poner frazadas, pero es muy rico y lo recomiendo de todas maneras. Esta va a ir atrás para la cabeza. Si se fijan, yo dejé un gran espacio del mat hacia adelante, porque cuando salga de esta asana, de esta postura, yo voy a salir deslizándome hacia los pies. Entonces tienen que tratar de dejar ese espacio. Entonces, nos sentamos y estiramos las piernas hacia adelante. El cojín tiene que ser como nuestro amigo, ¿no? No podemos desconectarlo ni hacerle cariño. Tenemos que sostenerlo siempre, porque es nuestro prop, nuestro elemento, nuestra ayuda. Vamos a flexar las piernas, a caminar un poquito hacia los pies y apoyar los omóplatos, solo los omóplatos. ¿Ven? Así. Y de ahí voy a empezar a descender con la cabeza. Puedo colocar la cabeza sobre la frazada si la necesito. Depende de cómo esté su cuello. A lo mejor necesite más altura que esto. Bueno, usted vea de tener cerca siempre cojines para no tener que desplazarse y levantarse. Y quienes puedan soltar el cuello, lo sueltan. Entonces aquí, en esta gran apertura de pecho, es importante la respiración. Entonces, aprovechemos la respiración. Profunda hacia los pulmones, para que podamos realmente purificar, limpiar esta zona aprovechando esa gran expansión. ¿Cómo dicen limpiar? Energéticamente hablando, ¿verdad? Las emociones son energía y esta es la zona emocional. Entonces vean de exhalar suave y profundo. Con las piernas volvemos a hacer Baddha Konasana, planta contra planta, y a soltar. La idea de trabajar corrigiendo en la web va a ser que yo voy a poder chequear a cada uno y ver qué apoyo necesitan. Por ejemplo, hay muchas personas que suelen llegar ahí con las piernas, no pueden abrir más sus caderas, ¿verdad? Entonces ahí yo les indicaría qué hacer. Cada caso es particular, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta acción de permanecer, soltar, sobre todo el cuello. Después de un rato, los que tienen apoyo pueden volver a verificar si pueden ahora dejar caer su cuello. Y siguen exhalando profundo. La manera correcta de salir, ustedes pueden permanecer, insisto, el tiempo que deseen, siempre que dejen aliento, energía para volver bien y no desarmarse. Y así se devuelve. Se flexan las piernas, se sienten bien enraizados los pies. Y voy a avanzar con los brazos hacia el cojín, hacia el apoyo, ¿verdad? Voy a presionar y avanzo también con las nalgas hacia los talones.
La cabeza queda totalmente libre, relajada, hasta llegar al cojín. Vean eso. Y ahí apoyan los hombros y se quedan. Para salir siempre van a girar y se van a incorporar. Esta postura, esta secuencia es muy relajante, muy relajante. Si se vio relajante, se siente aún más relajante. Entonces, es otra de las acciones que se trabaja con elementos, ¿ven? El cojín, frazadita. De otra manera no se logra la gran apertura que necesitamos para poder trabajar y purificar, como les decía, limpiar energéticamente esta zona a través de la apertura, ¿sí? Entonces, nos quedan dos cápsulas a futuro que van a ser con silla, así que si las pueden ir consiguiendo sería genial. Hay muchas de esas en la casa, ¿no? Y vamos a hacer posturas para la espalda con apoyo. Y en la cuarta cápsula ya vamos a trabajar de pie y un poquito de equilibrio con la silla también o con el muro. Quienes puedan tener un espacio donde tengan un muro, también vayan buscándolo para tener esa opción también de apoyo, que es genial y muy correctiva, que es la pared. Entonces, hagan esta sana, pruébenla y nos vemos en la tercera cápsula. Dios mediante, namasté, que estén muy bien.